Paola Santelena, gracias a todos los que nos están acompañando desde ya en Enganchados. Bienvenidos todos y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañaron en nuestro programa anterior. Gracias por su acogida, por esos comentarios y por esas opiniones, también por esos likes. Recuerden que llegamos gracias al gentil auspicio de José Daniel Villao, el jaguar de la provincia. Enganchados es una nueva alternativa para que tú puedas conocer más detrás de aquel funcionario que tú conoces en territorio, en el área laboral, en el área de trabajo. Aquí lo vas a poder conocer de una forma muchísimo más íntima. Además, les recomendamos que no se desenganchen de nuestra señal, porque Enganchados viene cargado de premios durante toda nuestra programación, gracias a cada uno de nuestros emprendedores. Arrancamos nuestro primer segmento, Enganchados con el Turismo. Así que los invitamos para que vean las siguientes fotografías que corresponden a Allangue, esa hermosa comunidad que está ubicada en la parroquia Colonche. Vamos a ver cómo es Allangue. Bellísimo Allangue, ¿verdad? Así es, te invitamos a que conozcas más de esta hermosa comunidad. Recuerda que tiene un acceso muy fácil y que, por supuesto, pertenece a la parroquia Colonche, pero además de eso, es conocido en todo el país como una piscina natural en la provincia de Santa Elena. Si tú también quieres participar con tus fotografías, te invitamos a que nos las envíes a nuestro WhatsApp. Ya va a estar colgado ahí en la caja de comentarios para que puedas enviarnos aquellas postales que tienes en casa y que pueden mostrar al mundo lo hermoso que es la provincia de Santa Elena. Enganchados con el Turismo llega gracias a Dulceland. Locales para tu entera satisfacción, Santa Elena y La Libertad. Recuerda seguirlos en redes sociales, @dulceland_se. Ahí vas a poder encontrar el famoso mangolado, que es un helado lleno de frutas con jugo de maracuyá, mango y grosella. Un mundo de sabores y colores. Recuerda visitar Dulceland y seguirlos en sus redes sociales. Helados de varias presentaciones y bolos gourmet en todos sus sabores. El primer concurso de nuestro programa, y es que definitivamente los premios no se hacen esperar. En este caso te vas a llevar una orden de consumo de Dulceland. Lo único que tienes que hacer es contestarnos en qué parroquia está ubicado Allangue. Rápidamente, los tres primeros comentarios que podamos visualizar con la respuesta correcta se van a llevar un premio, una orden de consumo gracias a Dulceland. Vamos a revisar qué comentarios tenemos rápidamente. Por aquí agradecemos a Daniela Mera, Gabo Cruz, mi querido Tomás Villado también ya está conectado, definitivamente, señor Razando, 114 conectados. A ver, ¿tenemos las respuestas? ¿Todavía no? Producción las va a estar revisando y nosotros las vamos a estar colgando más adelante para que ustedes sepan quiénes son los ganadores. Ha llegado el momento también de engañar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de conocer más del director del Departamento de Fomento Productivo, el ingeniero agropecuario Jorge Espinosa, bastante joven, y nosotros queremos saber muchísimo de ti. Bienvenido, buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Mi querido Jorge, ya sabes que se cerró ya el trabajo. El prefecto manda a decir que después de las 6 hagan el favor de decir la verdad. Es más, a todos les manda a conectarse para que veamos y conozcamos más de ti. Mi querido Jorgito, bienvenido, gracias por acompañarnos. Háblanos más de ti. ¿Quién es Jorge Espinosa? Bueno, soy ingeniero agropecuario de profesión, okay. Tengo 44 años. MLXista de corazón. Ah, ya, bastaba más. Y vocación por servir a la comunidad. Ok, listo. ¿En qué te graduaste? ¿Carrera? Bueno, estudié
En la ESPOL, okay. Tecnología Agrícola, de ahí continué mis estudios en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, obteniendo el título de Ingeniero Agropecuario. Luego continué con mis estudios en temas relacionados con la biotecnología agrícola, con mención en agricultura orgánica en el CIBE. Actualmente estoy cursando, o ya estoy por terminar una maestría en la UPSE, en agricultura, de desarrollo sostenible y rural. Eso es lo que... Cerebrito. Antes de continuar con el resto de preguntas, sí. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado? ¿Está complejo el asunto? No, para nada, está muy esclarecido. Está muy claro. Felizmente casado. Ah, ya, entonces cambiemos de libreto, producción, por favor, estas preguntas no oigan. Ok, ¿pero tu esposa es celosa? No. No, está bien, no. Ya, verán. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la prefectura? Buen tiempo. Desde el año 2013 ingresé a Prefectura de Santa Elena por medio del proyecto Apícola en ese entonces. Ok. Uh-huh. Mira, recién tienes poco tiempo como director en Fomento Productivo, ¿verdad? Es. Por lo general siempre queremos saber si estás preparado para este cargo, has hecho carrera, ya nos dijiste que tienes 10 años en la prefectura. Cuéntanos uh-huh. más acerca de eso. Claro, lo que me avala son 20 años de experiencia que tengo en el sector agropecuario. Ok. Con el antecedente de lo que mencioné de mi formación académica, me permite palpar más de cerca las necesidades que tiene la comunidad y con ello hacer tomas de decisiones, ¿no? También he tenido la oportunidad de trabajar en varios ámbitos en el sector agropecuario, en temas de empresas que se dedican a la producción y exportación de jugos y concentrados. También la oportunidad de gerenciar empresas que se dedican a la actividad agroproductiva y también algo de extensionismo rural. O sea que siempre has estado inmerso en este campo. Así es, siempre. Desde que me gradué he tenido la oportunidad de poder adquirir la experiencia ¿Cuántos mencionada. ¿Cuántos años tienes ya? 44 años. Claro, por supuesto. Es una dirección bastante complicada, tienes bastantes jefaturas a cargo. Son tres jefaturas que están a mi cargo, que están dentro de la dirección. La jefatura de Acuicultura y Pesca, la Jefatura de Turismo y Patrimonio y la Jefatura de Desarrollo Agropecuario. A ver, ¿la consideras complicada o no? No. Bueno, es un reto, okay. Es bastante no, complicado. Más bien tengo la ventaja, por decirlo así, que he estado trabajando ya durante un buen tiempo y conozco puertas adentro cómo es el tema en el desarrollo agropecuario. Perdón, en el fomento productivo, interactuando con el resto de las jefaturas. Tienes la oportunidad también de conocer al personal. Claro, así es. Excelente. ¿Qué tal hasta ahora la entrevista? Sí. Ya, entonces puedo sacarle el resto de preguntas. Mi querido Jorgito, a ver, nos vamos en este momento a leer un par de comentarios, si les parece, mi querida producción. Y es que por acá, vamos, lleva tu mangolado, nos dicen. Desde Manantial de Coloncha están conectados. Abrazos para todos. Y por supuesto, recuerden seguir compartiendo porque vamos a tener muchos más premios dentro de poco, gracias a nuestros emprendedores. Continuamos enganchados con el emprendimiento. Vamos a poder conocer más acerca de Azoa Viván en el siguiente video. Azoa Viván es una marca orgullosamente peninsular, un emprendimiento de nuestra gente de Bambil Collao, que ofrece la confianza de productos de alta calidad desarrollados en granjas de nuestra gente. Contar con un proceso de última tecnología es la garantía de las familias ecuatorianas. De exquisito sabor, el mejor pavo de la provincia a excelente precio y buen peso. Te lo ofrece Azoa Viván. Enganchados con el emprendimiento, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablarte más acerca de Azoa Viván. Azoa Viván es una asociación de mujeres que está ubicada en la comuna de Bambil Collao, en la parroquia Colonche. La prefectura, junto a su equipo técnico, provee de pavos pequeños para que nuestras mujeres de esta comunidad puedan criarlos hasta posteriormente poder comercializarlos y venden pavos en pie y por partes también. Así que ya saben, pueden pedirnos información para que también puedan adquirirlos. Recuerden apoyar a Azoa Viván. Enganchados con el emprendimiento, llega a ustedes gracias a Creando Sueños. Vamos a ver también un video de otro de nuestros auspiciantes. Ok,
Crashuea. Así es como la vas a conseguir en redes sociales, si quieres cuadernos, libros personalizados, bolsos, agendas y todo lo que tú quieras regalar a esa persona especial, a esa persona favorita. Sueña que ellos los plasman. Ellos son Creando Sueños y los encuentras en redes sociales como @creasuea. Así que muchísimas gracias a nuestro auspiciante que también nos va a regalar una agenda personalizada para que tú te la puedas llevar, la puedas regalar o la puedas usar en esta ocasión. Y es que la pregunta con la que venimos a continuación, yo sé que tú la vas a responder fácilmente. Ahí están los comentarios para que puedas tú también ponerlos en la cajita de comentarios y nosotros leerlos. Recuerda que la primera respuesta correcta será la que se lleve la agenda gracias a Creasue o a Creando Sueños. La pregunta es la siguiente. ¿En qué comunidad está ubicada Azoa Viván? Acabamos de hablar de ella, asociación de mujeres que se dedica a la venta de pavos en pie, enteros y por partes. ¿En qué comunidad está ubicada? Y volvemos nosotros inmediatamente con la entrevista, así que vamos a estar revisando los comentarios de la producción. Hasta eso, mi querido Jorgito Espinosa, no te hago esperar más. Las respuestas ya todos están conectados, 143 conectados. Recuerden que vamos a tener muchos premios, así que sigan interactuando. Cuéntanos sobre los proyectos, mi querido Jorge. Son bastantes proyectos, háblanos de cada uno de ellos, algo de contenido para que la comunidad también pueda irse enterando. Claro, como mencioné anteriormente, son tres jefaturas que están dentro de la dirección. Okay. En el tema de la jefatura de pesca, hace poco se firmó ya un convenio interinstitucional de apoyo entre la prefectura y el Ministerio de la Producción, el cual como tiene como finalidad articular temas referentes al fomento productivo, el tema de asociatividad, el tema también de la regulación de la pesca y la transferencia de conocimientos. Este convenio ayudará a 48 asociaciones que están en el sector pesquero, serán beneficiadas con este convenio, las cuales están inscritas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También se ha trabajado, la jefatura ha trabajado con referente a la escuela Marino Mercante, que da los cursos OVNI a los pescadores, en el cual se pretende... Claro, para poderlos preparar más también, exactamente, ¿no? Y para que puedan tener su credencial también, ¿no? Es un curso muy importante en el cual aproximadamente 1,000 pescadores van a ser beneficiados con este proyecto. ¿Estas credenciales son las que les permiten no solamente asociarse, sino que también préstamos futuro? Y pueden también salir ya a realizar la pesca en sí, es el permiso, también, como quien dice. También con la Capitanía del Puerto se trabajó en el tema de las brigadas de las matrículas, lo que acabo de mencionar anteriormente, y han sido, desde el 2021 se viene trabajando en este tema y se han beneficiado alrededor de 1,300 pescadores pertenecientes a 49 asociaciones. Cuéntanos de los otros proyectos. Continuamos con el tema en pesca. De la pesca, ¿no? O sea, hay hartísimo ahí. Me dijo que no era complicado. Vamos, continúa. En pesca también, en la jefatura de pesca, también han trabajado en el tema de capacitaciones. Bien. Temas relevantes e importantes en darle valor agregado al producto primario originario de la pesca. Okay. Sobre todo con mujeres. También ha trabajado en el tema de conservación de las playas, que lo ha trabajado en conjunto con la Dirección de Ambiente aquí de la institución, y también en temas de mecánica y reparación de motores de fuera de borda. Aproximadamente 136 pescadores se han beneficiado de este tipo de capacitaciones. Ok. Perdón, podemos continuar con el tema. Como ya está amplio el tema, ya cuando es largo, mejor es tomar un traguito para que todo pase. Mi querido Jorge, gracias por acompañar nuevamente y salud con los que están en casita viéndonos. Ahora sí, volviendo al tema. Continuamos con turismo. En turismo ya tenemos el Plan Provincial de Turismo Sostenible, el cual ha sido un gran avance para el tema turístico provincial, en el cual para la creación de esto interactuaron varias entidades como la Academia, GIZ, los ministerios, los municipios y el sector privado. Este plan va a beneficiar a más de 900 establecimientos turísticos registrados directamente y a 3,000 emprendimientos, emprendedores de la economía popular y solidaria. Estamos hablando que a toda la comunidad en general. Así es, a nivel provincial. Excelente. También tenemos el tema del turismo rural y comunitario. Okay. Se están desarrollando rutas agroturísticas en este caso. La primera ruta que se está trabajando y que ya está, es una primicia. Okay. Ya tenemos unas
he conversado con la jefa de turismo y me ha dado una fecha aproximada de cuándo se puede hacer el lanzamiento de la ruta del apiturismo. Oye, en, el cual la gente, o sea, el turista va a tener la oportunidad de hacer el recorrido, conocer las instalaciones del centro de acopio, okay, e ir a los apiarios para que ellos mismos puedan cosechar la miel y ver cómo es el proceso. Oye, qué interesante. Ojalá sí, pronto los podamos tener en los paquetes turísticos para promocionar a Santa Elena. De lo que conversé con la jefa de turismo, me dice que posiblemente para mediados del mes de julio ya se lance la ruta y se comience ya a promocionar. Excelente. Háblanos más entonces de los proyectos. Bueno, continuamos con el tema con la Jefatura de Desarrollo Agropecuario. Ok. En la Jefatura... Esa es tuya. De esa sabes todito. A ver, chisméame completo. En la Jefatura de Desarrollo Agropecuario se viene trabajando con el proyecto de huertos familiares. Se viene trabajando también con el proyecto apícola, Miel de Esperanza, como okay, lo conocen también, en el vivero agroforestal, que se lo trabaja en conjunto con los compañeros de la Dirección de Ambiente. Venimos trabajando también en el programa junto a Agrocalidad para el control del mosca de la fruta para los productores de ciruela en la parroquia Simón Bolívar. También estamos trabajando con este proyecto de pecuario que tiene que ver con la producción de pavos. Se lo viene okay, trabajando desde el 2021 y lo hemos desarrollado con Asovivan, en la que pasaron sí, el comercial. Venimos trabajando con ellas, no solamente con ellas, sino también con productoras de Sinchal y de La Guadita. Claro, porque vimos que las de Asovivan son de Bambil Collao. Claro, así es. Hemos trabajado en tres puntos donde se desarrolla esta actividad. ¿Ustedes le dan asistencia técnica, las claro, acompañan, las preparan? Así es, en Asovivan, no solamente Asovivan, sino el resto de... De estos emprendimientos le damos obviamente asesoramiento, inicialmente la entrega de los pagos y balanceado inicial y el acompañamiento técnico desde el inicio hasta la faena. Uh-huh. Excelente. ¿Algún otro proyecto que se nos escape que nos quieras comentar? El tema del plan piloto de maíz, un proyecto muy interesante. Tenemos también, no sé si se me... Ya creo que está la mayoría de los proyectos que estamos ejecutando. Ok, recuérdame cuáles son las tres jefaturas que tienes a cargo en este momento. Está acuacultura y pesca. Ok, graben eso porque de pronto vamos a tener por ahí un concurso. Acuacultura y pesca, ¿qué más? Turismo y patrimonio. Ok. Y desarrollo agropecuario. Perfecto, entonces, señores, nosotros seguimos aquí con las preguntas con mi querido Jorgito Espinosa desde Fomento Productivo. Hoy yo te tengo una pregunta y mira... Como director, sí, joven, atractivo, inteligente, interesante, ¿alguna vez se te han ido de bola alguna de las personas que trabajan aquí contigo en el ambiente? No. No, ok, está bien. Y pensé que se iba a poner rojísimo. No tengo por qué. Dijo no, 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 está bien. Tú sabes que son cosas que no, suelen pasar y que es lo más normal del mundo. Ya, perfecto. No, me dijo, ¿está viendo la esposa? Sí, ¿verdad? A eso así. Ahora quieres decir... Ah, eso sí. No, ahora no, sí no, se puso rojo, nada. ¿Vieron? No, ok, eso. Cuéntame algo. Salud, 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 Jorgito, salud. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, no, te vamos a dejar a la casa, ¿ya? Mi querido Jorgito, ahora que eres director del apartamento, antes eras compañero, eras jefa de uno de ellos. Eres jodido, puntual, exigente, estricto. Predico con el ejemplo. Así de fácil y sencillo. Exacto. Sí, okay. Y me gusta obviamente escuchar, ya. Pondero bastante el tema del respeto ante todo. ¿Ya? ¿Te calientas de genio? Sí, a veces suele, okay. Bueno, como toda persona, ¿no? Okay. Sí. Está bien, mi querido Jorgito. Proyecto Miel de Esperanza, háblanos acerca de él porque es uno que tiene bastante acogida en redes sociales, han hablado mucho de ellos. Pero profundízanos con beneficiarios, aporte de prefectura. Proyecto apícola. Así con es. Ese proyecto ingresé a la prefectura de Santa Elena a trabajar pues, okay, en el 2013. Es un proyecto que se viene dando a nivel, en tres parroquias donde se desarrolla esta actividad. En la parroquia de Simón Bolívar, ya. En Colonchi y Manglar Alto. Tenemos alrededor de 260 apicultores que están asociados en Miel de Esperanza. Cuenta con un centro de acopio totalmente equipado. Okay. En el cual las mujeres también participan directamente en el tema de los productos que son derivados de la colmena. En este caso, hacen unos turrones espectaculares, ¿no? El tema de champú, okay, el perfecto. Tema de propóleo, no solamente la miel, sino otros derivados. Muy bien, excelente.
Mi queridísimo Jorgito, ¿qué tal te parecen estos accesorios, estas tacitas, están esos platos bonitos de barro? Sabes que son gracias a Arte Orrala. Los invito a que los sigan a través de sus redes sociales y que por supuesto los pueden encontrar en Valdivia para vivir esta experiencia maravillosa, milenaria de Arte Orrala y toda esta familia que generación tras generación lleva este arte a toda la provincia de Santa Elena. Señores, nosotros regresamos porque seguimos con la Semana del Ambiente y en esta ocasión vamos a mostrar lo que hace nuestra gente con los huertos familiares, que a propósito está aquí el director del proyecto Fomento, el director de Fomento Productivo, Jorge Espinosa. Vamos a ver a continuación más acerca de los huertos familiares. La verdad que me encuentro muy contento de hoy tener los resultados ya de nuestros proyectos, de nuestros planes que hemos ejecutado durante nuestro mandato. Y tenemos aquí, por ejemplo, uno de los huertos más importantes que hemos podido desarrollar en la parroquia de Manglar Alto con éxito, ya que después de la pandemia, incluso después de sembrar todas las semillitas que les hemos dado y darles toda la capacitación, han hecho posible que tengan al día de hoy productos terminados, elaborados, lo cual significa ya poder generar un ingreso directo a la familia y de esa manera poder sostenerla. Gracias a la prefectura, nosotros hemos desarrollado un negocio que se llama The Jungle Clan. Nosotros sembramos de forma orgánica todos los vegetales y frutas y los hacemos también un proceso. No solamente nos quedamos en lo que es la venta de los atados de cualquier vegetal, también los procesamos para poder tener un mejor rédito. Ok, hoy pudimos conocer más acerca de los huertos familiares. Recuerda que si quieres saber más información, síguenos a través de nuestras redes oficiales como Prefectura de Santa Elena o en la página en la que estás actualmente, José Daniel Villado, el jaguar de la provincia. Enganchados con el ambiente llega gracias a Lunatis. Vamos a ver a continuación todo lo que puedes conseguir con ellos. A Lunatis los vas a conseguir en Ballenita. Es un local donde puedes encontrar camisas, camisetas, DVDs, gorras y todo personalizado con un diseño absolutamente a tu gusto que puedes diseñar en conjunto con los propietarios de Lunatis. Recuerda que esta marca es una marca netamente peninsular y que trabaja exactamente en el mundo de los deportes extremos. Si también eres amante de este tipo de deportes, puedes visitar ya Lunatis, que están ubicados en Ballenita, porque definitivamente vas a tener un diseño único y exclusivo. Ya lo sabes, sigue en redes sociales a Lunatis. A propósito de Lunatis, nosotros ya tenemos un nuevo concurso, porque te cuento, Jorgito, que Lunatis nos ha enviado una camiseta con un diseño increíble que tú te puedes ganar si contestas la siguiente pregunta. Menciona tres productos que salen de los huertos familiares. Facilísimo. Tres productos que salen de los huertos familiares y nosotros vamos a estar aquí revisando sus respuestas rápidamente. Saludamos a Jimena Cuenca, Jorgito Robalino también está conectado, Kelvin Gabriel, Mariel Panimbosa, Marjorie Palma, María Yanina Linda. Gracias a todos aquellos que estén conectados, porque definitivamente gracias a ustedes seguimos creciendo. Recuerden que llegamos gracias al gentil auspicio de José Daniel Villao, el jaguar de la provincia. Las tres respuestas correctas las vamos a estar revisando y próximamente las vamos a estar subiendo a nuestras redes para que ustedes puedan revisar si son los ganadores. Continuamos con la tercera parte de la entrevista. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Qué tal hasta aquí? Excelente. Perfecto. ¿Ya te escribió tu esposo? No. No, me bloqueé el celular ya, porque todavía falta la última parte. A ver, me dijeron que te gustan los asados, sí, que te gusta la música. Sí. Ok, que te gusta el reggaetón. Sí, escuchar, ya no bailar. Ah, no, si te íbamos a poner música. Mira, hablando de asados, te vamos a brindar algo, por favor, permítame, producción, para que usted le dé el visto bueno. Muchas y gracias. Es que Don Chimi, las hamburguesas Don Chimi son hechas al carbón, con los mejores ingredientes. 150 gramos de carne pura y el toque especial que se lo dan sus salsas caseras.
Síguelos en Instagram y participa por una hamburguesa para que vengas a retirarla en este preciso momento de la prefectura. Ya lo sabes, en este preciso momento te vas a ganar una hamburguesa. La primera persona que siga en Instagram a Don Chimi, @donchimi.se. Repito el número de cuenta que tienen que seguir, @donchimi.se. Me dijo el auspiciante que teníamos que comer la hamburguesa, así que yo te invito a pegarle una mordida. En casa te están esperando con merienda. Sí, como no, siempre. Te jodiste, tienes que comer no, sí se de buen comer. Ok, está bien, vamos a probar a ver qué tal está. A ver si nos vamos mañana a un chimi. A ver. Está buena. Don Chimi. Muy bueno. Definitivamente una hamburguesa súper rica, ¿eh? Don Chimi, son hechas al carbón, los mejores ingredientes. Y agradecemos, sí, muchísimas gracias. A ver, ¿qué hacemos? Yo me la quedo. Ok, usted queda la suya. Ya, perfecto. Usted quédese la suya, yo me la quedo para ella mismo. Recuerden, pues, que tenemos que seguir con la entrevista. Y si no, ¿quién te pregunta? ¿Quién te va a hacer poner colorado después con la respuesta? Mi querido Jorgito, conocemos, tengo la oportunidad de conocer de tu profunda fe. Te he visto en la iglesia, te vi con tu papá, con tu mamá. Y me comentaron que tu papá es alguien muy especial para ti, que realmente tus padres son... todo. Exacto, pero más allá de eso, que inclusive llegaste al punto de que cuando tuviste tu carro, cuando lo compraste a la primera persona que llamaste, ¿sí?, fue a tu papá. Cuéntanos acerca de ellos. Bueno, mis padres en sí, para mí es mi vida entera, la verdad que los amo tanto. Es todo lo que soy es gracias a ellos, la verdad. Te doy gracias. ¿Has sido un hijo bendecido? Sí, afortunado. Y te doy gracias a Dios por permitir todavía disfrutar de ellos, de verdad. Estoy muy agradecido con la vida y, bueno, disculpas, pero me tocan mis padres y... es lo mejor que tienes. Es mi vida entera. Ok, Jorgito. No íbamos a beber, pero está bien. Bueno, sí, definitivamente todos somos lo que somos gracias a nuestros padres y contamos con la bendición de tener la oportunidad de tener a los mejores. Felicidades a ellos, que mira quién eres ahora. Entonces, respirando profundo, vamos a seguir hablando de lo profesional, por favor. Cuéntame del proyecto Plan Piloto Maíz. Es bastante curioso porque se paralizó por el invierno. Sí. Pero es necesario darle el impulso a la comunidad, que sepa que seguimos ahí. Cuéntame acerca de ese proyecto. Bueno, el proyecto Plan Maíz... tiene un preámbulo porque se hicieron ciertos ensayos, okay, o investigaciones para determinar cuáles eran los mejores híbridos que se podían sembrar en el sector. Este ensayo se lo hizo en el año 2021 en distintas localidades de la provincia, en el cual el tema era ver el comportamiento agronómico de estos híbridos y determinar cuáles son los mejores para incluirlos en un kit tecnológico. El kit tecnológico en sí se refiere al tema de la semilla, al tema de los insumos para el control fitosanitario, el tema de los fertilizantes. Una vez que ya se tenía establecido esto de aquí, porque no se podía improvisar, sino que hacer un estudio previo, se plantea el proyecto, el cual es aprobado por el señor prefecto. Entonces, obviamente los acercamientos con la empresa Entidades Operativas Huancavilca y Jardín Azuayo para que puedan... ayudarnos o ayudar a los comuneros con el tema del crédito. La prefectura cuenta con la confianza de las entidades bancarias que siempre que claro vamos, que tocamos sí, puertas, es. Se nos abren. Así es, prueba ello que tenemos dos entidades bancarias que están en este momento trabajando en el proyecto con nosotros. Ayudamos a las personas que nos acompañan, ayudamos a las personas que están en los proyectos para que cumplan con los requisitos y pueda ser más fácil claro, adquirir los claro créditos. O sea, nosotros en el proyecto en sí, obviamente aportamos con el asesoramiento técnico desde el inicio hasta la cosecha. También damos un servicio importante, no solamente en el tema del piloto maíz, sino a nivel provincial en el tema de la mecanización de suelos, en la labranza primaria y secundaria de los mismos, que es una labor en el tema de preparar el suelo para dejar la tierra lista para y poder... Y al hermano comunero eso le cuesta mucho. Obviamente, eso le cuesta. A veces... es complicado, ellos están muy agradecidos con el señor prefecto
lugares que nunca había entrado una máquina de este tipo. Exacto. Entonces, obviamente, me dice ingeniero, tenemos aquí que ponernos de acuerdo, hacer la vaca, como dicen vulgarmente, para ver, y recién ir a conseguir una máquina, pero a veces es difícil, y ellos están eternamente agradecidos con el señor prefecto, porque preste. Entonces, el plan piloto maíz continúa. Ahorita estamos con un número. ¿En qué fase? Estamos tratando de reactivarlo, pero también queremos ver cómo está el comportamiento por el eventual fenómeno del Niño. Ya, perfecto. ¿Cuántos beneficiarios tenemos hasta ahora? Hasta el momento han habido alrededor de unas 60 familias que han sido beneficiadas con estos créditos. ¿En qué zona exactamente? Han estado trabajando en San Marcos, en Manantial de Colonche, en Zapotal, en El Azúcar y en Cerezal Villavista. Zonas en distintas, sí, ¿no? Sí, en distintas perfecto. Zonas. Perfecto. Jorgito, a ver, como dirección en Fomento Productivo, ¿crees tú que hemos cumplido las expectativas de la sociedad, de la comunidad, de quienes depositaron la confianza? Bueno, Andrea, con respecto a la pregunta, analizando el tema, viendo las adversidades que se han presentado en este periodo atípico, sobre todo los embates del COVID, que trastocaron todos los planes o planificación inicial que se tenían, no solamente en prefectura, sino a nivel nacional y del mundo. Yo estoy totalmente convencido que hemos realizado un excelente trabajo. No solamente como dirección, porque el trabajo es en conjunto, entre la interacción que existe entre las direcciones para lograr estos resultados. Prueba de ello es que en la última contienda electoral el prefecto ganó contundentemente. Eso quiere decir que la población está de acuerdo con el trabajo que se viene haciendo, quiere que continúen las obras y los proyectos productivos. ¿Qué falta por hacer? Pero por supuesto, claro que falta por hacer, pero para eso es la continuidad, para seguir trabajando con las mismas ganas, mayor ahínco y cumplir con las propuestas y proyectos en bienestar de la comunidad. Excelente, Jorgito. Me ha encantado conversar contigo. Nosotros continuamos, por supuesto, y es que Enganchados llega también gracias al auspicio de Andrew, así como lo escuchan. Andrew está ubicado en Salinas, puedes conseguir en McLeod. Gracias a Andrew, que nosotros también salimos el día de hoy, ventas online, y consigues todo lo que son joyas, anillos, pulseras, cadenas y accesorios para la mujer. Gracias a Accesorios by Andrew, que hoy también está de auspiciante y que por supuesto nos envía el siguiente regalo para el concurso que vamos a realizar a continuación. Ok, nos alistamos con el siguiente concurso, por favor, estamos listos con las cajas de comentarios para ver quién es la primera persona que nos contesta y de forma acertada. La pregunta es la siguiente, menciónenos tres unidades de la Dirección de Fomento Productivo. Tres unidades o tres proyectos. ¿Le parece, producción? ¿Sí? Tres unidades o tres proyectos, lo que se les haga más fácil. La primera respuesta y de forma acertada va a ser la que se lleve este regalo gracias a Andrew. Recuerden que los pueden conseguir también en McLeod, esa tienda maravillosa que el día de hoy me ha permitido también tener este outfit para que lo podamos disfrutar todos. Visítenlos en Salinas, dos cuadras detrás de la CTE, la Comisión de Tránsito, y a un costado de Charlie's Baker. Y van a encontrar accesorios, bolsos, trajes de baño, y recuerden que es la ventana para nuestros hermanos emprendedores. Todo lo que buscas, ahí lo vas a encontrar en McLeod. Recuerda visitarlos de lunes a domingo. Jorgito, ha sido un placer haber compartido contigo. ¿Qué tal la entrevista? Manera, excelente. ¿Alguna pregunta que nos faltó? No. No, dice que no. No me dijiste que me iba. Mi querido Jorgito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Esperemos por la invitación. Que todas las funciones las sigas realizando con éxito. Gracias nuevamente a todos nuestros auspiciantes y, por supuesto, a ustedes que han estado conectados. No se despeguen de nuestra página porque dentro de poco vamos a estar subiendo las respuestas y los resultados de nuestra. Pues agradecerles a ustedes compartir ya este segundo episodio. Recuerden que vamos a seguir llegando a ustedes con más entrevistados. Si tienen opiniones de quienes quisieran que sean nuestros próximos invitados, también las vamos a leer ahí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Andrés Sorache. Gracias a la producción, definitivamente un excelente trabajo.